L'últim cap de setmana de novembre va tenir lloc la cinquena mostra de cinema indígena de Barcelona. No és perquè a Barcelona quedin masses indígenes, que per sort encara en resten, sinó que des de les comunitats indígenes se segueix reclamant i treballant una comunicació des de dins. La tele va poder reunir-se amb alguns dels col·lectius que encara en formen part i esperem properament oferir-vos alguns documentals d'aquesta mostra. Contaminación, queremos que nuestros hijos disfruten la naturaleza como ha sido siempre. ¡Viva la revolución indígena! Y a trabajar y a hacer una asamblea permanente en cada una de las comunidades. La provincia de Morona, Santiago, queremos que sea una provincia ecológica sin contaminación. No es simplemente palabra. Hasta nuestro cuerpo no quiere la explotación petrolera a la contaminación minera. Este es el verdadero posición que el pueblo Shuar mantiene y mantendrá hasta las últimas consecuencias. Aquest és un dels documentals que es van projectar en la cinquena mostra de cinema indígena de Barcelona. L'objectiu d'aquesta és apropar al públic els processos comunicatius, difondre els valors, les problemàtiques i les formes de vida dels pobles indígenes i latinoamericans des de la seva pròpia veu i visió. Els processos de globalització que han viscut totes les societats en les darreres dècades han afectat de forma especial a les cultures minoritàries. Els mitjans de comunicació juguen un paper important en aquests processos, doncs constitueixen una eina essencial tant pel manteniment de les estructures dominants com per la transformació dels models establerts. L'organització convidada d'enguany va ser la coordinadora latinoamericana de cine i comunicació de los pueblos indígenas, CLAPPI, que entre d'altres tasques promou els processos de comunicació assumits pels pobles indígenes. Para CLAPPI, la organización que represento, que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Es una organización, la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas ya tiene más de 20 años, 25, ¿no? Surge justamente con el propósito de visibilizar, de poder usar el video y el cine como una herramienta política que permita mostrar y dar cuenta de lo que está ocurriendo de una manera distinta. Ahora lo que somos nosotros es una suma de los esfuerzos y los colectivos de los pueblos indígenas y quienes somos solidarios o estamos al servicio, digamos, de esa comunicación y de ese proceso, que es un proceso político de empoderamiento y de transformación social. Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por defender nuestros derechos, por reclamar una vida digna, porque no estamos enseñados a callar, que nosotros somos luchadores de pensamiento, de palabra, de respeto, de dignidad.